Entonces nos ponemos manos a la obra. ¿Quién se encarga de todo, de estudiar todos estos fenómenos? La SPMM, las siglas inglesas de la Red Española de Bólidos y Meteoritos. Es una red interdisciplinar en la que trabajan físicos, en concreto astrofísicos, en la que trabajan químicos, que se encargan de estudiar los bólidos, es decir, estas estrellas fugaces extraordinariamente brillantes, y los meteoritos, que son los fragmentos del meteoroide que sobreviven al paso a través de la atmósfera. Hablamos, para dejar claro la terminología, meteoroide es el cuerpo cuando está orbitando en torno al Sol. Meteoro es el fenómeno luminoso. Si es extraordinariamente luminoso, se denomina bólido. Y el meteorito es aquello que sobrevive y que en gran parte es como el meteoroide, pero no es exactamente lo mismo. Muchas veces confunden estos términos. El meteoro es solo luz, en concreto cuando es un cuarto ionizado de la atmósfera. El meteorito es igual que el meteoroide, pero ha sufrido un proceso de reformación, pues sobre todo la parte más externa se ha calentado. Ya no es un material tan puro, aunque sigue teniendo el mismo valor científico, el interior sigue conservándose, pero el exterior ya obviamente no es igual. Entonces, bueno, esta red está trabajando actualmente en expandirse por la península, colocando cámaras que sigan estos bólidos, tanto de día como de noche. Actualmente empiezan a tener las primeras cámaras de día, pero hace un año solo eran nocturnas. Cuando vayan avanzando en esta expansión progresiva, pues quizá todos estos bólidos sean más fáciles de recuperar los meteoritos. Ahora veremos que en este caso no ha sido tan sencillo. El último, o el éxito anterior a este meteorito, fue el de Villalbeto de la Peña. Esta caída de Villalbeto fue en enero del 2004, en la cual se pudo ver un bólido que casualmente fue grabado con una cámara de televisión española durante una cabalgata de reyes. Si a lo mejor con esto quizás lo podéis ubicar más. Y fue recogido entre otra gente, luego hablaremos de qué gente se dedica a recoger esto, pero científicamente es esta red española de bólidos y meteoritos. Recogieron ese meteorito, calcularon su trayectoria con los bólidos y más o menos hicieron una labor científica de aquel bólido. En general, en España, que es lo más interesante o lo más curioso de esta gente, caen alrededor o hay un par de caídas al año sobre la península, sobre nuestro territorio, de las cuales, desde el año 2000 hasta este 2008, de esas posibles 15-20 caídas, solo se han recogido dos. Es decir, tiene mucha importancia cada vez que se localiza un meteorito que participamos en una búsqueda de estos bólidos. Nosotros entramos dentro de esta campaña, no somos investigadores astrofísicos de este campo, nosotros entramos a colaborar con la red española desde el año 2001 en sus campañas de doble estación. La doble estación, bueno, aquí veremos unas fotos de los primeros integrantes, cuando hacemos las primeras salidas, hace ya 7 años. Esta es la primera imagen que tomamos. Una gemínida era en 2001. Y entonces, como comentaba, las observaciones en las que nosotros solemos participar son observaciones en doble estación, que se basan, como vemos aquí en esta imagen, en una cámara en una estación, otra cámara en otra estación, de tal manera que observan en direcciones aparentemente distintas para intentar coger el mismo volumen atmosférico. Es decir, todo lo que realiza la atmósfera, en donde los campos son redundantes, donde están observando el mismo volumen atmosférico, es registrado. En este caso, los bólidos, los meteoros. Normalmente estos campos suelen abarcar, o este rango de atmósfera suele estar entre los 50 y 100 kilómetros de altura. De tal manera que las estaciones tienen que estar bastante separadas, para que por paralaje se puedan calcular su posición, su trayectoria, a través de la atmósfera. Aquí lo podéis ver, como dos observadores, A y B situados en puntos suficientemente alejados, ven la trayectoria de este meteoro, que está más o menos pues, unos 100 kilómetros de altura, la ven proyectada en la bóveda celeste en dos zonas completamente distintas. De tal manera que sabiendo sus posiciones y las trayectorias que han descrito en la bóveda celeste, podemos calcular su trayectoria real. Entonces, si sabemos su trayectoria real, y vemos que ha penetrado lo suficiente la atmósfera, normalmente se considera que para que pueda sobrevivir debe penetrar al menos hasta 25 kilómetros de altura. Una vez que llega a esos 25 kilómetros de altura, el meteoroide se frena lo suficiente como
como para que pare el proceso de ablación, que es el que está convirtiendo su energía luz, es decir, entra en una fase de vuelo oscuro, y si continuamos esta trayectoria a través de una trayectoria balística, podemos saber en qué punto del suelo han caído los meteoritos. De tal manera que al final lo que tenemos es una elipse de distribución. Es decir, nosotros hemos visto, por ejemplo, en este caso este bólido, pues lo he visto desde toda la mitad sur peninsular. Diversos observadores la vieron porque estaba en el fondo celeste, como era de día, no había estrellas, tampoco se pudieron hacer fotografías, pero bueno, tenemos una serie de observaciones que permiten calcular su trayectoria en la atmósfera. Con esa trayectoria en la atmósfera la podemos alargar a través de unas ecuaciones que tienen en cuenta básicamente la masa, de tal manera que las mayores masas tienen un coeficiente de arrastre menor y pueden profundizar o se ven frenadas en menor medida por el aire. De tal manera que las mayores masas avanzan más, el bólido en este caso había venido del sur, este es el bólido del dentro de la peña, y las masas más pequeñas se van quedando atrás, son frenadas por el rozamiento atmosférico y se quedan atrás. Y llega la masa principal, pues es la que más adelante se distribuye en esta masa. Entonces, pues voy a dar ahora la palabra a Jaime Zamorano, que nos va a contar cómo hicieron la calibración de todos esos testimonios, en este caso visuales, porque no había fotos del bólido. Además, se verá luego en alguna imagen de alguna estela, porque estos bólidos, cuando sufren ese proceso de ablación, dejan una serie de materiales que, en este caso, como era de día, se podía ver, aunque algunos incluso dejan estela, simplemente que es autoiluminada, es decir, da luz por sí misma, de tal manera que a veces se puede registrar la estela. Uno no es lo suficientemente rápido como para fotografiar el bólido, que dura 4, 5, 6 segundos, pero sí le da tiempo a sacar la cámara para fotografiar la estela. Entonces, con todos estos testimonios visuales, pues vamos a ver todo el trabajo que se hizo para poder llegar a las conclusiones que hemos. Bueno, hay que decir en primer lugar que había muchos testimonios visuales. Los testimonios visuales son bastante poco fiables. Jaime Izquierdo y yo hicimos la prueba de, ya sabiendo que algún día podíamos ver un bólido, de sacar el móvil y hacer la foto. Ni siquiera las personas más entrenadas son capaces en 6 segundos de hacer una foto del bólido. O sea, ni siquiera entrenan. Yo no sé si alguna gente joven como Benedict son capaces de hacer una foto, tampoco hay que tener. Entonces, los testimonios visuales son complicados porque todo el mundo dice que ha visto una luz que se movía por encima. Pero cuando ya vas al detalle es muy, muy complicado. Entonces os vamos a enseñar de toda la cantidad de testimonios visuales que había por la zona de Madrid, unos cuantos, los que decidimos investigar. Entonces fijaros, en este mapa se ve, teníamos testimonios de Cabanillas del Campo, de Alcobendas, de Mojadahonda, del centro de Madrid, de Pinto, de Leganés, también de Torrejón, etc. Entonces, aunque esto parece suficiente distancia como para que esté separado, para ver en paralaje distintas trayectorias, vamos a ver que no, realmente es muy, muy poca distancia. Yo estoy aprendiendo en esta charla de Paco muchas cosas porque en realidad todo esto lo tengo. Pero para que fijéis, este es el primer testimonio. Nosotros lo que pedíamos a la gente es que hicieran una foto desde el mismo sitio donde habían visto el bólido y que pintaran sobre la foto lo que habían visto y que eso lo hicieran lo antes posible antes de que hablaran con ellos para que no se les olvidara. Esta es las imágenes que pintó, las fotos las hizo su madre, pero el niño que había visto el bólido tenía 5 años y pintó estos tres dibujos. No sabemos cuál es uno de los tres. Desde luego vio algo muy interesante, la madre hubiera estado yo allí para verlo. Aquí parece que hay una pera en la fase final. Aquí parece que tenía pelos, pero lo que sí se ve es que la trayectoria que pinta este chico de Cabanillas es una trayectoria vertical. Seguramente no vio la trayectoria vertical, porque desde ahí seguro que no se vio vertical. Bueno, tenéis ahí el testimonio de la madre. Yo creía en el niño, pero no sé.
se ve descendente en todas las imágenes. Y fijaos como la gente incluso llega a confundir la dirección en la que la vio. Eso es algo también bastante, bastante común. Y la gente, después de verlo, no le quede muy claro en qué dirección la vio. Sí, todo el mundo pensaba que había caído justo allí. O sea, los que estaban en la calle Toledana pensaban que había caído en Tocha. O sea, esta es otra observación desde Majadahonda, también muy parecida a la otra, de izquierda a derecha de abajo arriba, de arriba abajo. Y aquí tenéis el proceso que casi le voy a dar la palabra a Jaime Izquierdo para que cuente cómo hicimos la calibración de las fotos. Jaime. Entonces,
El trípode, situado exactamente donde el testigo, con solamente 5 segundos de exposición, hemos comprobado que es suficiente para hacer, a pesar de las luces, se ven Júpiter, por supuesto, pero este es Antares y el resto de las estrellas que se ven aquí, que son la Beta, con el permiso de José Mariana, que no ha venido hoy, acaba, esta se llama acaba, y bueno, en realidad sabéis que Beta, no sé si sabéis, pero Beta de Antares, de estas Alfa Antares, y en Escorpio la Beta es una estrella quíntuple, pero las dos principales de las 5, Beta 1 y Beta 2, con grafía y acá, y se veía perfectamente. Son de magnitud 2, porque Antares es magnitud 0,9, se ve suficientemente con una foto de 5 segundos. Y luego la Delta, incluso la Sigma, que se llama Amiga, se ve perfectamente. Con la situación exacta y el tiempo exacto, ya permite hacer los cálculos para esa trayectoria, situarla. Esta era la buena porque teníamos la trayectoria de la estrella. Pero aún así también sirvieron las de los polos. ¿Alguna más que hay? Esta. Bueno, yo creo que debes explicar el proceso de la recoleta, porque pues teníamos... el testigo. Cuenta que el testigo hizo la foto con un móvil conduciendo. O sea, vio el destello, vio una estela y le pareció una cosa tan excepcional que conduciendo y todo, eso no lo hicimos de por café. Porque le habían metido en contacto. Por decirlo, se ha cambiado y es una foto, o sea, eso es una bonestía. Pero cuesta lo que hacía para que no se ponga en el sentido. Este testigo iba conduciendo por la M40 por el carril izquierdo. Y fue capaz de sacar la cámara, hacer la foto y no matas. Aquí no cabe el nombre, ¿no? Sí. Al contrario, olvidando. Entonces, claro, lo primero que había que determinar era el sitio desde donde había hecho la foto, porque ni él mismo lo sabía. Sabía que estaba por allí, pero no sabía exactamente dónde. Entonces, con la ayuda de unas cámaras, que sabéis que en tráfico tienen todas las carreteras. Que se vea aquí la cámara. Mirando las imágenes de todas las cámaras y mirando los mapas de Google, etc., pues logramos situar bastante bien el sitio desde donde hizo la foto. El sitio no era fácil porque ya os ha dicho Jaime que las fotos nocturnas que queríamos hacer hay que hacerlas como máximo un metro de la posición. Entonces en el carril izquierdo de la M40 es muy difícil hacer la foto. Entonces, dijimos, bueno, esto es imposible y se descarta. Pero el sitio era tanto de su María Diego de Barcelona que intentamos hacer la foto. Es por increíble que parezca, o sea, esto había para dar una charla de la hora. Después de 6 personas intermedias llegamos a la persona que podía dar la autorización para parar el tráfico en la M40. Entonces lo paramos un miércoles, me parece, un martes a la 1 de la mañana. Aquí se ve una... fue muy divertido porque nosotros mismos no nos atrevíamos a parar. Aquí se ve una imagen donde pone que el carril izquierdo está cortado, que se lo hicimos con la cámara de vídeo, y aquí se nos ve ya haciendo las fotos en el carril. Entonces, como teníamos las farolas en la misma dirección, pues aquí se me ve movido tapándole a Jaime la farola, que no se la tapé del todo, se le cambió la farola por detrás, porque la foto es esta exposición. Sí, esto está en la zona que la M40 por el norte, la que va a los túneles del Pardo. Justo antes de llegar a los túneles, por la zona donde está la habitación de oro. Le dijimos al del camión de la... o te pones delante o paramos ahí nosotros delante. Puso el camión delante según venían los coches y pues no bajó la luz, ¿no? Pues ya. Entonces, la foto esta fue similar a la que habéis visto porque como era hacia el sur siempre, estaba Escorpio y entonces eso nos dio bastante seguridad. Yo creo que ya con los datos que obtuvimos, Paco debe seguir contando cómo se calcula toda esa trayectoria y luego el proceso de búsqueda de los valores. Pues sí. Los Jaimes ya nos han dejado el trabajo duro hecho, que es calibrar todos estos testimonios y luego pues le das todos los datos a un ordenador y te calcule una trayectoria. Si os fijáis, bueno, esto es una trayectoria más o menos este-oeste.
De tal manera que hubo fuerte porque Madrid estaba localizado al norte, 10% de Bolívar Sur. No hay prácticamente testimonios desde esta dirección, desde el este, porque el sol estaba cerca de la puesta, de tal manera que mucha gente le coincidió con la dirección en la que estaba el sol, por lo cual apenas hay testimonios. Y de la otra dirección posible, que pudiera ser el sur o el oeste, no hay ninguna foto ni ninguna otra imagen casual del vuelo, una cámara de vigilancia. De tal manera que la trayectoria, pese a que más o menos está calculada, tiene bastante margen de error. Y aquí podéis ver cómo empezó más o menos sobre el límite de la provincia de Cuenca y atravesó toda la provincia de Ciudad Real, pasando sobre la plaza de San Juan y Herencia, donde se vieron las explosiones, o la explosión donde más se oyó el ruido, y llegando al término de Puerto Lápice, cerca de Madrejo, donde hemos ido muchos a observar. De hecho, en lugar de donde suele hacer las acampadas, está escaso la mayoría de los elementos. De tal manera que era una zona conocida. Aquí podéis ver una recreación en un extenso olivar en La Mancha, más o menos como se pudo ver desde esta zona, una recreación artística. Entonces, bueno, como os comentaba, hay muchas dificultades. Hay pocos datos, lo cual significa una gran diferencia. Con las primeras trayectorias, a lo mejor podemos estar buscando algo, como veis aquí, las que habéis visto al principio, pues algo de este tamaño, muchos de ellos, pero bastante separados, pues en una elipse de a lo mejor 20 por 10 kilómetros, que es algo que es prácticamente inviable de hacer. De tal manera que se estaba a la espera de nuevos datos. Es una caída típica porque no hay una elipse como tal, hubo varias explosiones, con lo cual los fragmentos que sobrevivieron de cada explosión aparecen mezclados, aunque lógicamente las masas mayores aún así han ido algo más lejos. Nos encontramos con que apenas dos semanas después hubo una gran tormenta por la zona. De hecho, a escasos 20 kilómetros se inundaron hasta 4 metros de altura las casas y demás, y la mayoría de los olivares los tuvieron que arar porque se quedaron completamente encharcados. Eso, aunque por lo que yo tengo entendido los olivares no se aran en esta zona, sí, muchos de ellos, excepto en el que encontramos la mayoría de los fragmentos. Solo en ese olivar se encontraron aproximadamente la mitad de los fragmentos. De tal manera que nos hace una idea de que se ha podido perder prácticamente todo el material de esta caída. Y luego, pues esto fue en mayo, en junio, en agosto, junio, julio, agosto y septiembre, pues en La Mancha lo que hay es un sol de justicia, y lo tienes que buscar con el sol cuando está arriba para que no te desobras en el suelo. Con lo cual, pues todas las búsquedas las hicimos a una agradable temperatura de 40-45 grados al sol. De hecho, todos acabamos con un moreno muy curioso, porque la obra coge el moreno más o menos de aquí para abajo, y buscar requisitos también en el cuello, de mirar para abajo. Entonces, tuvimos una serie de quemaduras. El moreno topógrafo. Moreno topógrafo, exactamente. Entonces, bueno, pues comenzamos, pero aparecen unos protagonistas de la historia. De momento solo hemos hablado de ciencia, aparecen los cazamentiritos. Los cazamentiritos son la mayoría profesionales, es decir, se dedican en exclusivo a esto. La mayoría, por no decir todos, viven además de ello, es decir, hacen un negocio en el cual ellos van a buscar estos cuerpos y los venden al mejor postor. En Estados Unidos, por el sistema que tienen de educación, universidades y demás, pues muchas universidades les contratan. Es decir, viven principalmente de las universidades que quieren tener materiales nuevos, universidades, departamentos de geología, de astrofísica, que quieren tener estos meteoritos, y en general algo también de coleccionistas. El margen que queda para la ciencia es muy escaso. Ellos apenas donan los 20 gramos que se necesitan para clasificar un material, que es lo que tiene que quedar para que se acepte que de verdad existe un meteorito y sea analizado y de verdad tiene una procedencia extraterrestre de fuera de la Tierra. Y el resto es todo para ellos. Es decir, el resto acaba en manos de coleccionistas privados, pues que se lo enseñan pues a la familia, o como los cuadros que se roban, que luego al final pues los disfruta uno, lo coloca en el baño o en el salón de su casa y lo ve todas las mañanas. Desgraciadamente no hablamos de uno o dos que hay en el mundo, sino que puede haber pues a lo mejor media centena, un centenar de ellos. Y en Europa, pues sin ir más cerca, en el Teatro de la Peña se llevaron pues prácticamente el 90% de los 3 kilos que se recuperaron, 2 kilos y medio se lo llevaron ellos.
y anduvieron ahí al, jugando al, al gato y al ratón por la Guardia Civil. En la frontera entre Austria y Alemania también se llevaron las dos masas principales de 3 y 4 kilos, en Morozka también, incluso en las más recientes, muchos os sonará, en Cali, Colombia, que ha habido uno este verano, se lo llevaron por completo. En Caracas hizo un cráter en la frontera entre Perú y Bolivia, y también la mayor parte del material que se ha recuperado, encima hay que darle las gracias porque ha sido los meteoritos. La gente de Perú no hizo prácticamente nada. En Santa Lucía, en Argentina, pues igual llegaron, en este caso los argentinos sí tienen una ley de eso, de protección de este patrimonio natural, y fueron y lo recogieron, y aún así se les han escapado parte de ellos. Y en Verdug, que también ha sido en Argentina hace apenas un mes y una semana, pues ha ocurrido lo mismo de nuevo. Están protegidos por la ley en muchos de los países, pero pues esta gente vive de esto, se paga muy bien, y pues hay gente que se alegra. Y bueno, tampoco los gobiernos se preocupan mucho. De hecho, como veremos ahora, nosotros las búsquedas pues se empezaron porque un señor alemán pues vino a España porque había oído, sobre todo, no que había un vuelo, que hay bastantes, sino que, aparte de haber sido días, había oído un ruido. Es decir, había llevado un fenómeno acústico social. Viajó, pues aquí podéis ver, ya se ven los primeros olivos, y empezó a interrogar testigos. Los testimonios decían que en la casa de San Juan se había oído pues una especie de detonación, de tal manera que cogió y viajó a la casa de San Juan. Nosotros lo vimos para allá, hasta Herencia, para allá. Hasta que un momento en el que llegó y dijeron, no, pues nosotros lo vimos hacia atrás. De tal manera que consigues acotar de una manera bastante rudimentaria, sin ni siquiera saber si ha caído o no, porque el ruido no significa que haya caído. Las trayectorias que se estaban en este momento haciendo, pues todavía no estaban, pero indicaban que probablemente hubiese caído. Él simplemente se fue allí y tuvo la suerte de que sí que encontró. De hecho, pues estuvo 7 días, de los cuales no sabes, a esta temperatura y demás, pues se le pasaría cualquier cosa por la cabeza, sin saber si iba a encontrar algo más. Hasta que de repente aquí veis, pues que hay dos piedras negras que cualquiera habría dejado pasar. De hecho, los lugareños, luego, después de saber lo que se vendían a buen precio y demás, pues encontraron algunas. Y llegó este hombre y las encontró aquí. De hecho, en esta primera búsqueda, en el mes de finales de mayo, primeros de junio, pues encontró hasta cinco fragmentos. De hecho, si os fijáis, son bastante brillantes por fuera y tiene una estructura muy curiosa. Algunos lo recordarán, que sí parece como una estructura de regolito sobre la luna. En este caso, ellos ya sabían además que este meteorito era de gran valor por sus características, que luego veremos. Y continuó la búsqueda. Aquí le podéis ver, pues, en un mar de piedras absoluto, pues aquí encontró uno de ellos, para que os hagáis una idea. Muchos de los, bueno, aquí, eso era un zoom, si uno se aleja, pues aquí le veis ya el tamaño que tiene. Y esta es la situación que nos encontramos. Los campos que no aran es porque el arado no entra. Es decir, los campos que no aran era porque eran estos infiernos de piedras en los que pues, ibas caminando, torciéndote los tobillos y buscando una piedra negra o medio blanca, en este caso, si encima se da la vuelta o se ha partido y se queda la cara interna, sobre pues, un mar de piedras. Aquí podéis ver, esta es la masa principal, unos 10 grados más o menos. Aquí ya podéis ver, se partió en la caída y se quedó encima, digamos, la parte blanca en su interior. Y como podéis ver, pues si fuese lo único negro que hay, pero aquí podéis ver, por ejemplo, esta es una aceituna cuando se pude, y en el olivar pues podía haber millones, podía haber traído una caja entera, como se entera. También hay minerales, distintos minerales que se quedan cubiertos con una especie de capa negra, y aquí está el bueno, el CT. Como podéis ver, sobre todo los que estéis un poco más alejados, apenas hay diferencia. Si acaso quita el brillo, y que aquí en esta esquina que tenía rota, se apreció ahí el interior de la esquina. Entonces, bueno, todo esto que os he contado, lo del alemán ocurrió en el mes de junio, y es que hasta que el alemán no dio la voz de alerta, nadie sabía que realmente había caído.
las trayectorias se estaban calculando, pero los datos preliminares, dado que los testimonios visuales tienen mucha incertidumbre, pues eran bastante confusos. Había mucha gente que prácticamente situaba el bólido mucho más cerca, mucho más lejos. Entonces, digamos, no se puede coger y mandar a 5 o 6 personas a que rastreen un área de miles de hectáreas. De tal manera que una vez que este hombre da la voz de alerta, se manda una primera expedición, un José Vicente Casado, español, que se dedica al mundo de los minerales y como es aficionado a los meteoritos, participó en Villarreto de la Peña y fue y encontró también un fragmento, de tal manera que dio por buena la zona que el alemán había comunicado y entonces organizó ya la primera expedición científica, en la que vinieron los investigadores y solicitaron la colaboración de, digamos, sus colaboradores habituales más próximos, que en este caso pues eran los colaboramos con él desde 2001 de la Agrupación Astronómica de Madrid. Entonces, bueno, pues ellos vinieron desde sus universidades, nosotros desde Madrid, y estuvimos durante más de 10 horas buscando. Aquí nos podéis ver, como podéis ver en este caso, bueno, también hay algún campo de vides, pero sobre todo eran olivares llenos de aceitunas negras en nuestro grupo. Bueno, reconoceréis a Antonio Solar, a Jaime Izquierdo, y los tres que están entre nosotros son los investigadores. Pero parecemos una banda de... viendo así. Y bueno, pues después de todas esas horas, pues encontramos un meteorito no tiene que hacer. Este fue el primero que recuperamos, pues eso, después de 10 horas, entre los 6, que rastreamos una cantidad considerable de olivares, pues solo encontramos uno. Animados por este éxito, decidimos hacer una expedición. La gente se lo cree, viene más gente, vamos a una zona próxima, porque los datos que tenemos pues nos dicen que sí, cuanto más al oeste vayamos, pues es mejor. Pero tampoco se sabe cuál es el límite, con lo cual decidimos pues ir buscando zonas próximas. De nuevo, pues nos juntamos aquí, también reconoceréis a muchos de ellos, se apunta también Jaime Zamorano, Alex Sánchez y Paco Saura, y aquí nos podéis ver, aquí está el meteorito, pues el segundo que encontramos, muy próximo al que habíamos encontrado justo una semana anterior. Nos pusimos un perro ya. Ya habíamos perdido. De tal manera que creíamos que más o menos la cuenta que llevábamos eran los 5 primeros que hemos visto, últimos 5 cienciados. Aunque en realidad ese mismo alemán estaba, a la vez que nosotros, de hecho nos desplazamos alguna vez, buscando. Y él estaba mucho más adelante. Él tenía todas las posiciones que había encontrado y él sabía más o menos hacia dónde. Tenía muchos más datos de los meteoritos que nosotros. Y él supo ir siguiendo avanzando en esa elipse, todo avanzando de la zona de mayor de masas. De tal manera que, bueno, este fue el segundo que encontramos. Y luego la tercera expedición, pues fue la expedición de NASA. Aquí tenemos, bueno, está Berenice, estamos Alex y yo, y bueno, falta Carlos Zeta y Antonio Garrido, que también vinieron y encontraron también tuvieron fuera. En este caso, éramos 4 personas, estuvimos solo 6 horas. Bueno, pues estas expediciones, lógicamente, se las costea cada uno y lo hacen el tiempo que uno tiene. Entonces, bueno, pues como era, como somos estudiantes, conseguir un coche, hacer bote para la gasolina, para pagarnos la comida y demás, y volver otra vez a pasar calor y a quemarlo. Y encontramos este primero, lo encontró Carlos, después Antonio, luego Carlos, si os fijáis, me lo decía Antonio otro día, siempre caen al lado las monedas de un euro. Podéis ir dejando euros por ahí para que caigan cerca. De nuevo Antonio, y yo finalmente encontré un par de ellos, y encontramos 6 meteoritos en apenas 3 horas. Entre 4 encontramos 6 en apenas 3 horas. Mientras que las otras veces que habíamos ido, en total 14 personas por 6-8 horas, es decir, en apenas 20 horas de trabajo efectivo, encontramos 3 veces más que las otras 80 horas de trabajo. De tal manera que esto también incluye mucho la suerte, que no haya pasado el alemán antes que tú. Muchas veces, sí, suerte. Si no vaya el alemán, es el mismo, en este caso, si lo buscáis por internet, esto más grave. Es entre comillas conocido el meteorito antes que he comentado, el de Norris Weinstein, tiene uno de ellos,
El de Villarreal de la Peña también se llevó en uno de ellos, es alguien más o menos conocido. En este caso es el alemán porque es el nombre con el que le llamábamos nosotros. Yo creo que es que lo pueden defender mejor. En este caso, además, si os fijáis, es muy curioso porque estaban todos muy próximos. Muy próximos a. No, a los árboles. Son incluso. Es la zona donde más. Donde más falsos metelitos, donde más aceitunitos hay. No, realmente no, nos poníamos a la sombra, intentábamos, pegábamos más a la sombra y esta fue la razón. Entonces, bueno, en julio y en agosto se seguíamos yendo más o menos en cuanto nos daba la paga nuestros padres, lo que sea, pues nos gastábamos el dinero y íbamos allí. Y también nos dedicamos, en este caso con Ale, sobre todo a caracterizar el terreno, porque claro, uno más o menos va buscando, pero de repente se le acaba el terreno original donde está buscando, que está sin arar. Y hay que dedicarse a buscar otros terrenos sin arar para ir buscando, para seguir la búsqueda. Y avanzamos por la elipse y no encontramos ninguna masa. También nos pasamos en muchos días simplemente, en vez de seguir la búsqueda, pues intentando buscar antes que los cazameteoritos la masa principal. Porque 100 gramos no es lo habitual en una caída de meteoritos. Suele caer siempre, pues en la de Villarreto veíamos al principio una masa de kilo y medio. Entonces seguimos avanzando, intentamos adelantar y no tuvimos suerte. O bien porque no cayó, porque no se sabe si cayó algo más, o bien porque lo había nadado. Es decir, pasó un tractor por encima y nunca más se recuperaron. En septiembre, cuando nosotros ya habíamos tirado un poco la toalla, porque habíamos estado buscando en julio y agosto, desanima mucho estar trabajando a esas temperaturas y volver, digamos, sin frutos, pues volvieron una serie de cazameteoritos. Estos también son bastante famosos, en este caso son dos americanos y de nuevo un alemán, no es lo mismo. Llegaron y estuvieron una semana, durante 8 o 10 horas diarias, es decir, en apenas una semana, invirtieron el mismo tiempo que nosotros durante todos los meses. De tal manera, pues que encontraron muchos de ellos, estuvieron buscando por las zonas que les había dicho el primer alemán, como el grado, encontraron muchos de ellos, como podéis ver, algunos realmente bonitos, en los que se ven las líneas del paso por las moscas, según se va enfriando, cómo se va quedando esta estructura o esta costa de fusión vitrificada, satinada. Y cuando publicaron estos americanos la información en internet, pues a uno le vuelve otra vez el mono las ganas de ir a buscar. Hicimos una enésima expedición en la que volvimos a encontrar, pero viendo que la mayor parte de la elipse, sobre todo la parte más de mayor masa, había sido ya rastreada, decidimos ir al principio de la elipse, buscando los meteoritos más pequeños, pero también buscando que pudiese estar de una de las fragmentaciones de un poco otra cosa, es decir, que dos elipses se hubiesen superpuesto, y buscando algo también que pudiese haber caído de otra explosión. Y bueno, pues en este caso, Jaime Quiro, pues encontró de momento el último que hemos localizado. ¿Y lo podéis ver? De tal manera que si bien hemos hablado de dos o tres partes, la primera, la observación del fenómeno, que es completamente imprevisible y lo más que pueden hacer es poner cámaras. Luego la parte de mayor trabajo, que es pues, ir localizando todos los testigos, desplazarte, hablar con ellos, sacar las imágenes, trabajar con el teórico. Y luego esta tercera parte, la búsqueda, pues el resumen es que el grupo de ASAM, Agrupación Astronómica de Madrid, Complutense, ha recuperado 50 de los 110 que hay en manos de la ciencia, es decir, podemos darnos por satisfechos, ha sido un trabajo realmente bueno. Y la mala noticia es que el resto de la caída, los otros 400 gramos, lo han recolectado sobre todo cazameteoritos. Y nosotros, pues, empleamos unas 300 horas de búsqueda y los cazameteoritos, pues, emplearon más o menos el mismo tiempo. Ellos son más experimentados y además llegaron antes, por lo cual se llevaron sobre todo lo más grande. Y bueno, pues empieza la parte que a nosotros nos motiva, porque nosotros no nos quedamos con los meteoritos, sino que los damos a la investigación, es decir, no acaban en una vitrina de alguien o incluso en una montaña de piedras que pueda tener, sino que lo dedicamos a la investigación. Entonces vamos a hablar un poco de lo que aprendemos
de estos mecanismos. En una de la parte de la FIC, la que también pudimos contribuir nosotros, es aquí en la Complutense, en el laboratorio de paleomagnetismo, aquí en este edificio, en la tercera planta, pues medimos la susceptibilidad magnética de este meteorito y de otras muestras que teníamos de comprobación. Aquí podéis ver, en este caso, es una condrita ordinaria, que es un tipo de meteoritos rocosos, y podéis ver cómo está nuestra medida. Y en el caso cuando se refieren a caídas en el Sáhara, que era este caso particular, pues la susceptibilidad magnética nos indica más o menos aproximadamente qué tipo. En este caso podría ser pues, un tipo L o un tipo doble L. En cambio, en el caso de Puerto Lápite, aunque nosotros ya nos lo imaginábamos por todo el aspecto y el interior, nos da un valor realmente bajo. Es decir, tiene muy poco metal. Probablemente entonces esté diferenciado, es decir, no contenga metal. Aquí lo podemos ver, no lo he leído, pero marca un valor aproximadamente 3,1 o 3,2. Si nos venimos a nuestro eje, llegamos a esta zona en la que bien podría ser una ocrita o una serie, y en concreto los análisis indican que es una ocrita. Aquí lo podéis leer en análisis. Clasificación es una acondrita. Euclita, una brecha moderadamente golpeada y sin terrestrialización, es decir, no ha sufrido ningún proceso que lo haya contaminado. Y bueno, este es más o menos el análisis que hicieron pues, gente de la red española de bólidos y meteoritos, Jordi Llorca, José María Trigo. De tal manera que hemos llegado a una conclusión científica de todo esto, y es que es una euclita. ¿Y qué nos quiere decir? Bueno, lo primero, que uno va a los registros y solo se han registrado 9 en Europa y una en España. Esta es la primera. Hablamos de caídas en concreto porque en los meteoritos se distinguen entre caídas y hallazgos. Los hallazgos son muy valiosos, pero sufren ese proceso de terrestrialización, es decir, están sometidos a la acción del agua, de la erosión, de tal manera que se contamina. En este caso, pues es una caída que tiene mayor valor. Y en concreto, en total, en todo el mundo, solo hay 33, lo cual es una muestra muy, muy reducida. Entonces, ¿qué es una ocrita? Bueno, cuando hablamos de meteoritos, podemos hablar casi a simple vista de tres tipos. Los que son metálicos, que podéis ver aquí un ejemplo o un par de ejemplos, que son casi todo hierro, níquel. Los que son rocosos o los que son una fase intermedia, que son las mesosideritas, que son, tienen metal y tienen roca en grandes cantidades y de manera separada. Es decir, es una especie de materia de metal con partes rocosas en su interior. Dentro de los rocosos encontramos condritas y acondritas. Las condritas reciben su nombre porque tienen una especie de esférulas, los cóndulos, que son las que le dan el nombre, que podéis ver aquí, y que son las primeras formaciones, incluso anteriores a los planetesimales, que se dieron en el sistema solar. En este caso, la condrita nos está diciendo que no tiene cóndulos. Eso es que ha sufrido algún proceso que lo ha diferenciado, es decir, ha fundido los cóndulos con el resto del material y ha desaparecido el metal. En concreto, esta condrita es del grupo de las jovalditas de euclitas diogenitas, que son las que proceden de un asteroide que ahora veremos. Son rocas basálticas, tienen piroxeno, piroxenita, nortita. Lo que nos está hablando es un asteroide diferenciado. Y como comentaba antes, las euclitas se distinguen fácilmente. Entonces, ese asteroide diferenciado que hablaba, diferenciado significa que sus elementos se han distribuido por densidades, es Vesta. Y su familia, porque en concreto es muy difícil que un trozo de Vesta llegue desde la distancia que está hasta la Tierra. Para eso, lo que tiene que ocurrir es que algo voltee contra él. En este caso aquí se ve una depresión en su polo sur, que casi con total seguridad pues, se debió a un impacto, es un cráter.
que dio lugar a su familia de asteroides, los destroyers, o asteroides tipo U. Lo de estos asteroides se sabe que son como Vesta, porque su espectro, cuando uno hace una toma espectrográfica, pues ve que su espectro es igual al de Vesta. De tal manera que Vesta se encuentra más o menos en esta zona de aquí. Esto es un gráfico en el cual podemos ver la excentricidad de la órbita, o prácticamente parabólicas. Y aquí podemos ver la distancia al Sol, de tal manera que, bueno, pues más allá de 1,5 unidades astronómicas hacia la Tierra, apenas hay asteroides, y la mayoría de ellos se encuentran en el cinturón principal de asteroides. En concreto, Vesta está más o menos por esta zona, que encontraríamos aquí, y los destroyers, es decir, la familia de cuerpos que salió tras ese impacto, tuvieron que llegar a alguno de estos huecos. En concreto, me parece que este es el de... ¿quién? No recuerdo, me parece que sí, el de 2,5. De tal manera que estos huecos, estas zonas sin asteroides, se deben a resonancias. De tal manera que Júpiter es el que determina por resonancias que aquí, cualquier cuerpo que pase por aquí, entendido que pase por aquí como que su órbita tenga ese eje mayor en 2,5 unidades astronómicas, tiene una órbita inestable. De tal manera que ya tenemos la manera de llegar un meteorito, es decir, un meteoroide desde Vesta hasta nosotros, a través, pasando por una de estas zonas de inestabilidad. Entonces, la formación de Vesta, teníamos un cuerpo completamente indiferenciado, con metal y roca en su interior, que se funde por isótopos radiactivos. Tenemos un núcleo en su interior, un manto de olivino y luego una corteza de silicatos, de tal manera que cuando algo impacta salen cuerpos tanto de su manto como de su corteza. Eso es lo que distingue a las hogwartitas, a las sulfitas y a las diogenitas que hablábamos antes, a los HR. En concreto, la hogwartita, aquí lo podéis ver, es de las partes más exteriores. Las diogenitas llegan a tener cristales por la presión y por la temperatura, y en cambio este es el regolito más exterior, que está compactado por sucesivos impactos. Aquí se puede ver algunas de estas marcas de los impactos que producen fusión y que hacen que como una especie de conglomerado, una brecha. Y entonces, para finalizar, el trabajo próximo que tenemos que hacer nosotros y esta red de trabajo es sensibilizar a la población y a las autoridades de la importancia que tienen todos estos meteoritos, de lo que hemos aprendido de Vesta a través de los meteoritos. Sabemos que Vesta, por ejemplo, pues tiene que tener un núcleo metálico, porque el metal no está en los meteoritos, que está formado por silicato, porque lo vemos en los meteoritos, que tiene que tener un manto, es decir, por ejemplo, que su estructura es muy parecida a la de la Tierra, salvando las distancias. Hacer divulgación de todo esto, como estamos haciendo hoy, como se han hecho jornadas divulgativas en el pueblo que da nombre al meteorito, en Puerto Lápice, y la expansión de la red, que es quizá donde más podamos trabajar en conjunto con la red de bolillos y meteoritos, colocando cámaras como las que se pretende colocar en Bonilla o aquí en la facultad. Aquí lo podéis ver más o menos. Estas son las dos zonas que están actualmente cubiertas con cámaras en Málaga, en Huelva, en Sevilla y aquí en Cataluña. Y como podéis ver, el centro, si fijáis, estas las líneas negras son las que están en funcionamiento, pues el centro está bastante descubierto. Próximamente habrá cámaras en Santiago de Compostela, se están también instalando en La Rioja, en Aras de los Olmos, y nosotros pretendemos colocar una en Madrid, que si os fijáis registraría prácticamente cualquier evento sobre la mayor parte de la península, y en Bonilla, que registraría también una gran zona de la península. Estas son algunas de las imágenes. Se ve, bueno, esta es una cámara de todo el cielo, y aquí podéis ver, pues, un bólido que pasa justo durante los 30 segundos de la exposición. Aquí podéis ver otro, bueno, las cámaras apuntan siempre de manera continua a una zona y el bolido puede caer entre varias de ellas. Aquí podéis ver uno de ellos en una imagen de vídeo. Aquí podéis ver otro.
Y bueno, este es un evento reciente que hubo el 27 de enero del 2008, el bólido de Almamasilla de Calatrava. Aquí podéis ver, en este caso también profundizó bastante, hubo gran revuelo, pero los cálculos, las trayectorias, dado que fue registrado por tres cámaras, en el Arenosillo, en Sevilla y en Mallorca, se pudieron hacer cálculos bastante precisos y se vio que estalló unos 50 kilómetros de altura, de tal manera que no se esperaba que hubiese sentido. Y bueno, pues esto ha sido todo por el momento, seguimos trabajando en ello, seguramente volvamos incluso a seguir la búsqueda y aún quedan seguramente elementos por allí y muchos sin descubrir. Y nada, pues hay que seguir atentos al tiempo. Entonces ahora vamos a dar la luz y el que quiera ver los meteoritos o cómo se ve. Pensando que era auténtico, es mentira. Verlo así. Hombre, claro. Gracias.